Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. ¿A dónde queréis ir? ¿Barcelona? ¿Madrid? ¿A Madrid? Dicen que no quieren ir a Marruecos. Harán todo lo posible por colarse en alguno de los barcos que une Ceuta con Algeciras. Lo harán a pesar del peligro que ello conlleva y aunque saben que muchos de sus compatriotas han fallecido en este intento. Un recorrido por las escolleras refleja esa otra parte de las devoluciones de menores al país vecino que no se ve, la que representan niños de 12 años o algo más que se cuelan entre las escolleras después de haberse fugado del Santa Amelia para burlar así una devolución cada vez más asediada por denuncias. Llegaron a Ceuta en la famosa crisis de mayo. Venían engañados, fueron utilizados a modo de chantaje en plena crisis entre dos países. Pero después hablaron con sus padres y la amplia mayoría de esos progenitores dijo que no aceptaba el regreso de sus hijos, que se quedaran aquí, en España. Fugados del polideportivo en el que han vivido todo este tiempo, se han comunicado con sus familias para contarles su fuga. Ahora el día a día se basa en evitar a las patrullas de la policía. Todos son de Castillo. ¿Y ellos saben que estáis aquí? Sí. ¿Y por qué vinisteis? ¿O vuestros padres dijeron que vinierais o vosotros vinisteis sin decirles nada? Ellos mismos dicen, vámonos. Ok. ¿Habéis hablado con vuestros padres desde que estáis aquí? Sí. ¿Sí? 45 de estos menores han formado parte de las salidas avaladas por el Ministerio de Interior y refrendadas por la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma. De ese grueso solo se han salvado unos pocos. El resto sigue atrapado en una incógnita que se ha abierto entre frentes judiciales y políticos. El choque de criterios en torno al retorno de estos niños es brutal. Los dos centros de Piniers, el de Santa Amelia y diversas casas de acogida como la que funciona en el Pantano solo para niñas, están en el punto de mira de estas devoluciones, que perseguían retornar a los niños con sus familias, contando con el respaldo de una entidad social de Marruecos. Por la zona portuaria, como sombras de una realidad compleja, vagan quienes se encuentran en las escolleras, las cuevas para ocultarse, con vistas a cruzar a la península y así escapar. Estas prácticas son arriesgadas, ha habido muertes y desapariciones, pero nadie las recuerda o quizá nadie las quiere recordar. Ceuta solo se convierte en una ciudad de paso para cientos de niños, una ciudad que hoy está más que nunca en el punto de mira.